Vamos a ocupar eso a nuestro favor. Sí, vamos a ocuparlo para su grasa. Su grasa que usted tiene. La vamos a poner en el área de ellos. Que nos va a llevar ahora a comer la pizza. Camila, lo que dijo es que se conmovió la debilidad de Sapo, el Diablo y todos los que les agarró feo cuando comieron hamburguesa. Van a ir ahora. Ajá, sí, dijo. Camarón. No, pero es que él. La comemos nosotros, la comemos. Él dijo de que. Pero estos partidos. Desde el hospital yo apoyo a mi hija. Sí. Esa es la actitud. Se va para el hospital. Agarro esa canasta, me llevo al hospital y que echa. Me llega. Sí, a mí me gusta. Ya les vamos a demostrar que tenemos una mentalidad fuerte. Digo, a ese bichito Lipe Feyo, digo, ahí lo van a dejar, digo, que no lo van a meter porque yo no lo ese ni la mano le canto para. Mire, hasta dijeron que. ¿Qué tenemos preparado con Lipe? Bicho es una por una. Dijeron de que al Ipe lo van a agarrar de cholero ustedes. Hay la táctica que le vamos a poner. Ajá. Y la voy a explicar aquí para que vayan y le diga a ellos las chambrositas que están aquí. Porque ayuda. Sí, pero ajá, ayuda, bicha. El que se le quede el saco, que se lo ponga. Ok. Entonces la táctica es así. La táctica es así. Al Ipe lo vamos a pegar en el aro. En el aro lo vamos a pegar así. Solo las manos. Vamos a tirar balones. Eso va a estar. Pegado lo vas a hacer. Sí, pero tiene si no lo que no saben es que esos piecitos son de oro. Ajá. En el fútbol, esa es la arma secreta. Estos piecitos son de oro. Uy, ya. Bajarlo de allí, lo quitemos hasta el martes. El arnés ya lo tiene listo. Sí, el arnés lo tiene listo, lo vamos a colgar. Él va a tener el aro ya. ¡Pasa! Y cuando hay el bloqueo, es que tienen buen bajo la mano. Ya me lo imaginé. La mentalidad de nosotros no confiamos solo en lo que nosotros podemos decir, sino que nosotros vamos y lo hacemos. Ahora le voy a decir algo. Todo el equipo de Paul está confiado en Camarón. Miren, pero una pregunta. Este equipo no está confiado en mí porque yo puedo hasta puedo estar afuera yo dirigiendo y ellos me pueden resolver el partido. Mire, una pregunta. Eso. Mire, una pregunta, pero el otro equipo llevaba a una mujer y ustedes no la llevan. ¿En serio? La Jocelyn. Y si no está la Jocelyn, aquí tenemos a la tía. A la tía Yeade. La tía Yeade pide para la Camarón. Que le prepare ahí una su. ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya está? No puedes leer, po. ¿Un café con? Eliminar a Camarón. Un café con. Objetivo, le dije a la tía Yane llevarle café con pan a Camarón. No, ahí le echa algún polvito, algo. Objetivo, llevarle café a Camarón. Sí, lo tiene. Ellos se han equivocado porque le quieren poner dos marcas al Diablo, pero decime vos, van a ir dos jugadores sobre él y cómo va a quedar libre. ¿Qué voy a hacer yo? ¡Ey! ¡Esa está la jugada! ¡Esa es la jugada! Porque no confían en mí y entonces me van a dejar solito. ¿Y qué soy yo? ¡Soy ágil! ¡Ah! Eso es cierto. Desde el momento que dije a Gilo, le dije yo, no te... Hasta me está gustando, Gilo. Escuche, Pe, escuche. Espérate. Va a hablar. Desde el momento que dije a Gilo,
no fue por nada, yo le dije, no lo des tu potencial ahorita, no lo des, no lo des. ¿Por qué? Porque ellos van a pensar que vos no podés, de que vos no vas a aceptar nada y todo eso. Entonces, bajaste, te voy a dejar de cambio unos 5 minutos. Pero a la hora que vayamos perdiendo, te voy a meter a resolver el partido. ¡Aplauso! ¿Yo qué soy? ¿Qué soy? El gordo. Los puedo cubrir. Vaya, espérame. Explícame cómo es que van a jugar ustedes. ¿Para qué va? No. El gordito. ¿En qué área? ¿Para qué los vas a ocupar? O sea, como al gordo, como lo que dijiste de. ¿En qué juego? En el básquetbol. Ah, en el básquetbol. Ok. Ajá. Más difícil. Ajá. De los tres te digo. Es lo que ellos han dicho, es difícil. Porque ellos difícil. Y este lo hemos visto nosotros, es más fácil. Y lo hemos enfocado en ese, no que en ningún otro. Porque a mí me gustan los dos equipos que vayan parejo. Digo que en fútbol tal vez ellos llevan la desventaja por P, como anda de cagado. Y Chomo que le ha fregado a la Cátiva, porque la Cátiva me va. Tal vez vayamos a desventar, ese le vamos a dar, tipo, como dando lástima. Ah, sí, es cierto. Está bien. Como en el otro no van a ocupar tanto como para andar mal, o sea, los pies, pero entonces ahí como que no van a usar los pies. No, en todo se ocupan los pies. En todo. Para que lo jodan. En todo, hasta en esto. Pero en el básquet también. Vaya, ahora una demostración, Gilo, hágame el entrenamiento de aquí para allá, lo que les hemos enseñado. Okay, vaya, ok. Hay cosas que ellos no hacen y no las van a poder hacer por mucho que pasen en una escuela. Ajá. Vaya, ellos siempre les van a tocar de esta manera. Sí. ¿Por qué? Porque ellos, como nunca han jugado este tipo de cosas, ellos se ponen nerviosos. Si vos vas a ver, a Paterna, Paterna siempre va a ir que... Ah, y es cierto. Y al final ¿sabes qué pasa? Sacan la pelota para afuera o se cae en el suelo. Es falta a favor de nosotros. ¿Y usted, Gilo? Ahora bien, ¿cómo nos ha enseñado a nosotros? Bueno, yo vengo practicando desde hace años. ¿Cómo me enseñaba el capitán? Siempre vas a manejar el control del balón en tus manos. Ajá. Ok, vengo yo. Vea, observe. Vea. ¡Vuela! ¡Vuélale! Es que Gilo era sindicalista, él tiene buena labia. Sí. El control del balón, que es lo que nos va a tener más fácil. Hasta la oreja le veo linda. Sí. Ahora quiero que expliques. Así dile que vos vas con camarón para ver la técnica. Ajá, la técnica. Los pies es así, ¿ven? Ajá. Y los pies es así. ¿Sí? Hágale. Sí. Va. Eso me quiere enseñar. Mire cómo lo hace él. ¿Ustedes creen que es mentira? Es que le digo que lo que él me mira, me sí. Aquí tengo una marca. Ponte vos ahí, camarón. Llévatelo. Camarón. Observe. Ajá. Ahora lo que le. Los tiene bien entrenado Miguelito, así. Dele pues. A la otra persona que nosotros tenemos como bajo. Ajá. Venga, Zapito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Escuchamos! Observe. Hasta arroba te pusiste, desgraciada. Observe. Dale. Ese es mi macho. Esa, sí. El movimiento. Va, Zapo. Como todos pudieron ver aquí, todos estamos entrenados. Estamos preparados a lo que sí, claro. Así que, vean la demostración cómo
andamos aquí tranquilos, relajados, porque para mañana ya todos tenemos... Ready, ready, así, ready. Chavo, y aprendió. Ya veo que usted no le tenía fe. Vaya, vos, le he enseñado otro. Le va a las piernas, le va a las piernas, va a llevar la defensa. Ah, ok, ok. Ya hemos puesto los metidos pay, porque es el pay. Pay, pay, pay. La pata. Ah. Pegamos, amigo. Buenale, Miguelito, me gusta este coach. Chele con flow, loco, con flow. Esa bola es importante. Mira. Ajá, ajá. Sí, wow. Vamos, Chelito, vamos. Sí, se alegra. Eso es. Está listo. Chicas, y eso que no estamos ensayando eso, estamos enseñando otra cosa. Ey, esto para la foto ahorita lo tenemos ya. Pero yo quiero ver lo que le has enseñado al gordo. ¿Al gordo? Ah, venga, le falta él y Lipe. No.